Amigas y amigos, decíamos antes de la pausa que queremos ingresar con Carlos María Uriarte a analizar también otros eh, sectores, otros rubros del agro nacional. Eh, la, la agricultura está sufriendo y va a seguir sufriendo por mucho tiempo todavía los efectos de una sequía histórica, eh, brutal, que aniquiló una zafra íntegra de, 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 de verano, ¿verdad? Sí, realmente fue una catástrofe que algunos los agarró armados, otros los agarró absolutamente desarmados, porque venían eh, un poco respirando de la, del año anterior, que fue lo opuesto, fue un excelente año. Y bueno, hoy nos encontramos con, con que faltan muchísimos kilos, ¿no? De, de los do, vamos a relacionar al promedio histórico, no a la zafra anterior. Uruguay produce más o menos 2.000 kilos por hectárea de promedio, en, en un millón y pico de hectáreas. Y sin embargo, el año pasado, yo creo que el, el gobierno dice 1.200 kilos, pero yo creo que no Hubo se charlas llegó? que no llegaron a 500 y sí, que, no, por no, yo, yo creo que el promedio, no se, no llega. O sea, es lo que opinan, la gran mayoría no se llegó a, a 1.000 kilos por hectárea. Es decir, estamos hablando de 1.000 kilos por hectárea. Con respecto al promedio, en un millón saquen la cuenta. Lo que no lo que cubre, ser, obviamente, ¿verdad? ni para cubrir los, eh, los, los costos. No, los, los, de, los costos de producción. de producción andan 1.200, 1.400 kilos, dependiendo, y los que pagan renta, ni que hablar. ¿no? Se sí, había hablado por allí de eh, llevar adelante un sistema de, de seguros. Sí. También eh, el, el gobierno ha argumentado de, de las ayudas que hubo como consecuencia de la sequía. Por allí hay. Este, yo había puesto por acá medidas insuficientes versus visión del gobierno expresando que fueron adecuadas. Bueno, la relación a lo de los bloques anteriores eh, con respecto al IVA. Eh, Las la medidas del gobierno, eh, básicamente para, para la agricultura de secano, ha sido la posición que tuvo el Banco República, que la tenemos que destacar. Digo, el Banco República reaccionó inmediatamente, uh -huh. este, dando posibilidades para conversar en caso a caso. Este, obviamente, cualquiera que va, va al banco hoy por hoy, a cualquier banco, se va a encontrar con exigencias de todo tipo y calibre que a veces son difíciles de cumplir. ¿no? Eh, pero de, de parte de la banca privada es toda una nebulosa que, que no sabemos, que, que es aproximadamente la, la mitad del. El 50% aproximadamente. de la deuda y, y están los proveedores, ¿no? Los proveedores que son los que. y los proveedores de servicios, o sea, de insumos y servicios que son quienes están padeciendo mucho. ¿Se cortó la cadena de pagos en el agro? Yo creo que hay dificultades, es muy difícil afirmarlo como lo afirma un solo Uruguay, por más que tengan mucha autoridad para decirlo, pero, eh, a ver, lo que está pasando hoy, los síntomas, todos saben de que la, el, el, mucha menos gente de lo esperado ha recurrido al Banco República, mucho menos de lo que esperábamos. Uh -huh. Entonces, eso es fundamentalmente a nuestro entender. Porque se han en, ido encontrando soluciones de, de otro tipo. Este, en el sector privado y mano a mano. Claro. A ver, por ejemplo, hay muchos agricultores, sobre todo los grandes, que están negociando directamente con los exportadores. Son los exportadores quienes están financiando o van a financiar las pérdidas más la pérdida la, la de las, de las afras. Claro, se va a trasladar. Porque estas deudas, se, las chacras, deuda de chacras, se pagan con chacras. Eso lo sabemos todos. Entonces, este, lo importante es mantener la estructura productiva, los productores vivos, motivados y que sigan plantando. Por lo tanto, eh, la, la actividad en el sector agrícola, por más que sea una buena zafra de invierno, una buena zafra de verano a la próxima, eh, van a subsistir los problemas económicos a nivel de, de productores, operadores, sí. etc. ¿no? De, de esto hay que Siempre de las crisis se aprende, ¿no? y salimos más fuertes. Eh, la otra fuente es la, la capacidad de, de muchos dueños de campo también de no cobrar y decir, bueno, para seguir vivos vamos a trasladar parte de, de las la rentas producción. para el año que viene y ser solidarios. Esperemos que el que en el el año va sea malo. bondadoso, ¿no? Aparentemente por los pronósticos va a, ser, va a ser bondadoso. Y lo otro que va que, que, que sí nos va a quedar como una herramienta es lo que podamos avanzar en cuanto a seguros de rendimiento, Exacto. ¿no? Que, que Dios quiera sigan para adelante, hay muchas conversaciones, hay muchas ideas, y creo que lo, 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 lo importante en esto es trabajar en un seguro de rendimiento donde utilice esos índices verdes que genera por seccional en línea, de manera sí. que utilizando los promedios históricos de las seccionales podríamos eh, determinar rendimientos críticos a partir de los cuales el seguro se pueda activar. Eh, lo fundamental para esto es que sea, no sé si obligatorio, pero que participe en la mayor cantidad de productores posible, incluso el Estado, porque sí. el Estado es parte de, de esto. no cuando, cuando las cosas no andan y las seca no andan como ahora, al Estado le cuesta mucho. Entonces vamos a, entre todos a evitar y hacer que este tipo de, de catástrofes este, sean lo menos negativas posible. Como ejemplo, recientes y vigentes podemos tomar... El seguro contra eh, granizo que tienen los arroceros, que es obligatorio, uh -huh. todos lo pagan, este, y con eso han logrado que, que el efecto de granizo que afectaba siempre a algunos, bueno, hoy sea, no sea tan grave como lo era en el pasado. Y lo que pasó recientemente con los horticultores en salto, con los invernáculos. El último granizo, que fue terrible, no produjo los efectos negativos porque muchísimos... De esos productores cubiertos estaban cubiertos por un seguro. Entonces, ese es el camino. Tenemos que diseñar seguros que nos permitan a nosotros este, garantizarnos ante un efecto climático. Y eso, a su vez, va a ser una herramienta que va a facilitar también el acceso al crédito. Eh, hubo 10, 12 años de viento de cola, ¿verdad? Este, a los que ese viento de cola benefició tanto al sector público como privado. Yo creo que no se, tomaron, no se tomaron previsiones hacia el viento en contra por parte de los dos, por parte del sector público y por parte del sector privado. ¿Tendrían que haber tomado otras previsiones unos y otros? Sí, probablemente, Jorge, probablemente porque no podemos generalizar en el caso de los productores, el gobierno es uno solo, pero digo, al menos no vamos a no compartir lo que el gobierno ha hecho, el gobierno tuvo ingresos más de lo esperado. Gastó más de lo esperado, entonces ha, ha provocado un endeudamiento de los uruguayos que a esta altura es inmoral, es de los más altos por persona, sí, sí, al todo. menos de Latinoamérica, al menos de Latinoamérica, que bueno, no sé cómo se va a pagar. Este, entonces, en vez de, de haber aprovechado ese viento de cola que tú mencionas para re reducir las deudas, fortalecer la infraestructura y tener una economía, un país más saneado, se lo endeudó. Se hizo exactamente lo contrario. Uh -huh. Y estoy de acuerdo que en el sector privado, y, y muchos privados hicieron lo mismo, se subieron al carro de la, de la euforia, de los precios, comp compraron campo, compraron maquinaria, se pusieron a, a mantener un estilo de vida que hoy es insostenible. Y hemos visto, hemos visto eh, quedar por el camino, irse muchísimas empresas, sobre todo las empresas grandes que olfatean estas cosas, este, y, y después nos abandonan, este, a costa de que muchos productores dejaron de ser productores porque los corrieron estas, estos capitales grandes. ¿no? Me queda la lechería, la forestación y el arroz, pero tú mencionabas por allí al pasar el tema de infraestructura, la cual desde mi punto de vista nosotros recorremos mucho el país, ha habido algunas mejoras en las rutas okay. nacionales. Yo, yo, yo lo recorro también por, por mi trabajo y así como en su momento... Este, éramos críticos de que si bien se sabía de que iba a haber una madera, un grano transitando por nuestro camino si no se había hecho nada, y se deshicieron los caminos, sobre todo en los dos primeros gobiernos de, de, de este, del, del Frente Amplio, más que nada no porque coincidieron las dos cosas, no, no o sea, porque antes hubiera ocurrido alguien, coincidió la, la explosión de la madera y coincidió la explosión de grano. Tenemos que reconocer que en este actual gobierno se están haciendo cosas. Entonces este, uno ve obras importantes, por ejemplo, para mencionar algunas, Ruta 8, este, la Ruta 3, la 5 en, la cinco, la, en la cinco, momento, la cinco, alguna parte, sí. la 19, este, la, muchas rutas departamentales que con ayuda del OPP han salido del balastro y, y caído en pavimento. Yo fui uno de los agraciados, a 500 kilómetros de acá, este, insoñable. O sea, tenemos que reconocer que hubo un cambio. ...un cambio y se están haciendo más infraestructuras... ...que se pueden y se deben hacer más... ...es indudable también... ...y aquí quiero... ...porque uno le ha tocado la, la, la oportunidad de vivir... Este, ...quiero compartir con, con los uruguayos... ...la posibilidad... ...que tenemos al ejército... ...con un equipo de maquinaria y de personal... ...apto para hacer obras de esta naturaleza... ...y que tiene un equipo de maquinaria obsoleto... ...absolutamente obsoleto... ...que lo mantienen impecable... Pero que sería una forma de renovarle esa maquinaria, otorgándole por licitación o por lo que fuera, o darle la posibilidad de que realicen parte de las reparaciones que nuestros camino precisa. Uh -huh. De hecho, ya han habido tratativas, y bueno, volvemos a lo mismo, caemos en, en impedimentos ideológicos que no lo hacen posible. Una, forma, una buena forma de aplicar la interinstitucionalidad que tanto, de la cual tanto se habla y a veces eh, no, no se aplica, lo, como en este caso. ¿no? Lo hemos hablado con el comandante en jefe, ¿no? O sea, no estamos hablando en, en liviano, uh -huh. sabemos de su disposición y de su capacidad. Y aparte, y yo creo que acá viene una de las limitantes más importantes, serviría para ser un testigo de los costos uh -huh. que tienen reparar nuestros caminos en, en Uruguay. Eh, lechería, forestación, eh, con Aprole. Eh, vamos a una pausa, inmediatamente después abordamos estos temas.